Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, con la fiesta de la Inmaculada Concepción se llega a esta tradición que tiene la comunidad argentina, que es adornar e iluminar los árboles de Navidad, y va a ser el montaje navideño el día 8 de diciembre, justamente porque es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. En este trabajo articulado entre el Jardín Presbítero Mauro Golé, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Secretaría de Cultura, conjuntamente con la ayuda de Obras Públicas, de Espacios Verdes, que nos ayudan a montar el árbol de la parte de iluminación, entre todos, el día 8 estaremos encendiendo nuestro tradicional árbol de Navidad, un árbol comunitario, como siempre lo llamamos, porque se adorna con trabajos realizados en el Jardín Materna Estrellita, en el Centro de Día, en la Secretaría de Cultura, en el Jardín Presbítero Mauro Golé y en las instituciones educativas a las cuales invita para acercar dibujos y ser parte de este árbol navideño. Para este árbol navideño, el encendido siempre es tradición para los maipuenses que sea un momento alegre, ¿no? Esto empezó en la gestión de Amalia Otero, un momento alegre, un momento en que se invitan a todos los grupos de danza a danzar en torno al árbol. Así que bueno, estaremos seguramente con el grupo del Centro Vasco, con el grupo de la Sociedad Italiana, con los grupos de folclore, de danzas árabes, de tango, para dar esta alegría y este entorno a lo que es la iluminación, que es nada más y nada menos que iluminar nuestro corazón para vivir una Navidad con una entrega diferente. Vamos a tener la alegría de tener parte, no va a estar entera porque están en receso, va a estar parte de lo que es la Orquesta Sinfónica Amadeus de la ciudad de Mar del Plata para poner, brindarnos un pequeño concierto al finalizar las danzas tradicionales en el árbol de Navidad. Así que los esperamos a todos luego de la misa de la Inmaculada Concepción a las 21 horas en la Plaza San Martín. En torno al árbol estaremos encendiendo el árbol de Navidad para que ilumine nuestra ciudad e ilumine cada corazón de los maipuenses. Y es así como ya empezamos a entrar en este clima, que tendremos el día 16 el concierto de Navidad en el teatro y el día 22 el pesebre viviente para revivir todo lo que es esta festividad con esta forma de recreación que dejó en el 1180, podemos decir, San Francisco de Asís, para transmitir a los cristianos cómo se generó, cómo nace el nacimiento de nuestro Cristo. Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo y en esta oportunidad quiero invitarlos a la Feria Navideña de Artesanías que se va a llevar a cabo a partir de este jueves 7 y viernes 8, a partir de las 6:30 de la tarde en el Paseo de las Artes. También se va a reiterar el 14 y 15 y el 21 y 22 de diciembre. Bueno, les quiero comentar que es un espacio para artesanos, artesanos de nuestra localidad, que van a tener la oportunidad de reunirse y poder exhibir o vender todas sus producciones. Pueden ser manualidades de cualquier tipo, plantines, y en el caso que sean alimentos, van a tener que tener la habilitación de bromatología. Bueno, con las vísperas de Navidad y toda esta fiesta, con el ambiente de la fiesta, estamos propiciando este espacio para que todos nos podamos reunir y colaborar con nuestros artesanos, como ya dije, para exponer sus producciones y también para fomentar su crecimiento. Así que bueno, les vuelvo a reiterar los días, es el 7 y 8 de diciembre, 14 y 15, 21 y 22, en el Paseo de las Artes, a partir de las 18:30. Están todos invitados, si quieren participar se pueden anotar aquí en la biblioteca y también, si no, llamar por teléfono al 421-180 para la inscripción y así poder organizarnos. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias.
El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Cortás el pasto o embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Desde el comienzo de nuestra gestión hemos ido viendo todas las necesidades de las distintas áreas y empezamos comprando 3 camionetas Ranger, 2 4x4, una para lo que es la delegación de Santo Domingo y otra para todo lo que es la parte de vial, y se equipó a servicios públicos con una Ranger simple para todos los trabajos. 2 cordoneras que se hicieron, esto lo que hace es agilizar todo lo que es la cuestión de cordones. Lo que nos está dando un gran resultado en los distintos barrios que hemos trabajado, una tunelera, que esto lo que hace es trabajar por abajo de lo que es la calle para pasar ya sea lo que es el agua o todo lo que es la cuestión de cloacas. Se trabajó también en la compra de 4 camiones, 2 camiones que van a estar destinados a lo que es servicios públicos, que es la recolección de basura, y esto viene con todo lo que es el plan de infraestructura municipal para la planta de reciclado, y 2 camiones ATAC, que son más grandes, para todo lo que es la parte de vial, una barredora que se adquirió este año, en el 2017, también adquirimos una retropala grande, esto nos va a servir para todo lo que es la parte de vial, para poder sacar mayor cantidad de tierra. También se está comprando 2 motoniveladoras nuevas que se estarían sumando a las 8 que ya contamos, y 2 retropalas y una que se está próximo a entregar para todo lo que es el zanjeado, todo lo que son las distintas obras de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Con el fondo de la policía podemos comprar lo que es una hidrogrúa, que esto nos permite utilizarlo también para todo lo que es la parte de servicios públicos.
para lo que es el manejo de todo lo que es la cuestión de las luminarias y también todo lo que es el mantenimiento de las cámaras. También se compraron dos boyar para la policía, obviamente que próximamente van a estar en nuestras calles para toda la seguridad de los vecinos. También hemos adquirido por los distintos planes 4 ambulancias, una 4x4 para Santo Domingo y 3 ambulancias más, que una es para Las Armas y otras 2 para el hospital. Y bueno, y a principios del año 2017, viendo las necesidades de deporte y de cultura, se adquirió un minibús para 19 personas. La visita del licenciado Roca, quien nos ha compartido a la comunidad de Maipú, y realmente ha sido de interés del intendente municipal y desde la Secretaría de Cultura, desde mi lugar, este aporte que él, como ingeniero, como licenciado fue parte de equipos expeditivos en Rusia, en Estados Unidos, que trabaja para la parte educativa de la NASA. Ha realizado con un grupo, podemos decir, un parque temático sobre todo lo que es un cohete, una nave espacial, un astronauta, los satélites, todo cómo funcionan y cómo interactúan con el planeta Tierra. A raíz de esto, él quiso, hace ya muchos años, dejar algo para que los niños y los grandes experimenten con este tipo de formación, podemos decir, con este tipo de estructura que por ahí uno lo ve tan lejano, ¿no? Y realmente de un satélite dependemos para las telecomunicaciones, de un satélite dependemos para diferentes cuestiones desde nuestro planeta. Así que bueno, ellos tienen una base que va a estar presente en la comunidad de Maipú y que realmente es muy lindo tener el aporte de gente que, más allá de su trabajo, aporte con algo lúdico, podemos decir, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos aprendan o se interioricen sobre el tema. Vamos a contar en la comunidad de Maipú con una réplica de una nave espacial que entran 40 personas y allí dentro podrán explorar y ver cómo se llega y se ve al espacio a través de lo que es cine 3D, ¿no? Y va a haber diferentes instalaciones en nuestra Plaza San Martín, en la parte del sector de la Plazoleta General Belgrano, donde este parque temático, que bueno, va a trabajar en forma privada, va a tener un costo, un valor de entrada de 70 pesos, pero nos hace el aporte para todas las instituciones que por ahí se encuentran en un estado de vulnerabilidad para poder llegar a ellos y con una entrada gratuita. Y va a haber promociones y precios especiales para diferentes instituciones educativas. Así que bueno, es una alegría poder apoyar, poder desde nuestra secretaría y desde la figura del intendente municipal, este movimiento que va a estar durante 10 días en nuestra comunidad a partir del día miércoles 6 de diciembre, para tener un cierre espectacular de clases, nuestros niños en las escuelas primarias. Así, bueno, más que contentos con que este programa, que está avalado por la NASA, que es de cooperación científico-pedagógica desde la Administración de Space Aeronáutica de la NASA, y también tiene el aval del Senado de la Nación, está declarado por 22 provincias de nuestro país como de interés cultural, educativo y científico, así que bueno, que va a estar en Maipú durante 10 días para que toda la comunidad lo aproveche y lo disfrute. Así que están más que invitados para poder ver algo diferente, ¿no? Vamos a tener algo muy diferente de atracción en nuestra comunidad. Ha
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.